gloria en nombre de Jesús. Dios les bendiga, mis estimados hermanos. Agradecemos a Dios por la presencia de Dios en este lugar, en este santo lugar. Hoy sabemos que hay fiesta en los cielos, porque cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos y nosotros nos sentimos regocijados porque podemos ver los milagros de la presencia de Dios en este lugar, mi hermano, no sé usted, pero yo me regocijo cuando un alma se salva, porque ustedes no saben el precio de esa alma. Esa alma fue comprada con sangre, con golpes, con humillaciones, y es por eso que nosotros debemos estar agradecidos, contentos, felices. Así como allá hay fiesta, aquí también, mi estimado hermano. Gracias al Señor por tenernos en este lugar. Quiero felicitar a todos los padres en su día. Que el Señor les bendiga, que el Señor los guarde siempre y que sean unos buenos padres para instruir a sus hijos, para cuidar de su hogar, ¿verdad? Entonces, felicitamos a todos en su día. Sabemos que el apóstol no está con nosotros, pero voy a suplicar al pastor Arlen que por favor parte de acá, le vamos a entregar un presente para el apóstol, pero como él no está, usted no hace favor de llegarle y le deseamos un feliz día del Padre, que el Señor le bendiga, y aquí al apóstol, donde quiera que se encuentre, allá donde está, sabemos que nos está mirando, apóstol, que pase un feliz día del Padre, amén. Todos los padres les voy a suplicar que salgan por la puerta de acá, no por atrás. Allá los mujeres no los van a dejar salir. Por esta puerta, por favor, mis estimados hermanos padres. Amén. Y todos están cordialmente invitados a celebrar allá en el lugar de las celebraciones. Gloria. ¿Nada más que decir? Aleluya. Póngase de pie, iglesia. Estamos contentos y agradecidos con el Señor. Muchas felicidades a todos y que nadie se vaya, sino que podamos convivir los unos con los otros. Amén. Y disfrutar de esta armonía en medio de la casa del Señor. Amén. Ayúdame a orar. Padre, te damos gracias una vez más por tu amor, tu fidelidad, por ser tan bueno, dejarte sentir en medio de tu congregación. Señor, seas tú, Padre Santo, con cada uno de nosotros, Padre, ahora que vamos a retirarnos de este lugar, pero jamás de tu presencia. Que el rostro tuyo brille en cada rostro. Jehová te bendiga, iglesia, y te guarda. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre su cara. Que guarda su salida, su entrada. Que esté contigo, aleluya, en su acostar y en su levantar. Que el ángel de Jehová acampe alrededor de cada uno de nosotros. Y ahora que vamos a retirarnos de este lugar, pero jamás de su presencia, que Él nos bendiga con toda bendición celestial. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y una iglesia, aleluya, en victoria dice: amén. Saludamos los unos con los otros. Y que Dios lo bendiga. Y lo esperamos aquí. En la área, aleluya, de afuera. Thank you.
Gracias, gracias. Bendiciones a todos. Igual, igual. Hermanita, regálame uno para mi esposo, no pasó aquí. Que dé la vuelta. Gracias, hermanita. Se fue por allá. Gracias, hermanita, sí. Gracias. Gracias. ¿Ya, ya pasaron todos? Sí, ya no hay nada. ¿Ya no hay nada ya? O tal vez sí, pero se vinieron para allá. Sí. Ok, ya no hay nada. ¿Qué tomamos para allá? Que se fueron aburridos porque fueron a dar. Felicidades, hermano Cheyo. Felicidades, tío del padre. Bueno, aquí estamos acá. En vivo, de todo color acá en la iglesia de Dios, el refugio. Que acá es el segundo día domingo del mes de junio, el día del padre. Comer, a comer allá, todos. Aquí estamos. Acá afuera de la iglesia del refugio. Donde acá está la. Una galerita con techo especialmente para convivios. Bodas, quinceañeras, Día de las Maras, Día del Padre, todos acá afuera de la iglesia. Aquí estamos llevando la transmisión en vivo y a todo color acá. Y hoy se está festejando el Día del Padre, segundo domingo cada mes de junio. ¿Quieres saludar, Chelo? Vamos sacando comida para. Mole, mole. Acá están los jóvenes a repartir comida a los caballeros del día de hoy, el día del padre. ¿Puedes regalar uno? Mario, lo diga. Allá falta regalo. Hermana. Hermana. Allá. Creo allá. Aquí falta regalos. Falta él. Falta él. ¿Y al Gilo? ¿Y al Gilo que va a ser papá ya? ¿Pronto?
comida. Las hermanas prepararon mole el día de hoy para los caballeros. Haremos más transmisión en vivo y a todo color. Vamos a dar una pequeña pausa ahora. Dilo.